Hola mi gente de La Carrandanga, el día de hoy te quiero presentar una de las mejores ciudades cerca a las playas de Coveñas y es Montería. Es considerada la perla del Sinú y la capital ganadera de Córdoba con aproximadamente 491 mil habitantes. Montería es una ciudad que está literalmente atravesada por el grandioso río Sinú. Este río nace en el nudo del Paramillo, exactamente en Ituango, y su desembocadura es en Boca de Tinajones, exactamente en San Bernardo del Viento. Este río tiene una longitud de 415 kilómetros y tiene una superficie de cuenca de 13.700 kilómetros cuadrados. Montería tiene una de las mejores iglesias con acabados barrocos de la región. Estamos hablando de la iglesia San Jerónimo de Montería, un gran monumento que está en el centro de la ciudad. En este parque vamos a encontrar una hermosa escultura de Simón Bolívar, que también a unas cuadras de allí vas a encontrar otra del Libertador de Colombia muy hermosa, y es en el Parque Lineal. Cerca a la iglesia San Jerónimo, a una cuadra, tenemos el Parque Lineal más grande de Latinoamérica. Aproximadamente tiene una longitud de 3 a 4 kilómetros. Este parque es considerado uno de los más hermosos de Colombia y queda a orillas del río Sinú. Este parque lo conocen muchos como la Ronda del Sinú, pero otra parte de la ciudad lo conoce como la famosa Avenida Primera. Este parque se caracteriza por tener mucha fauna y vegetación, sobre todo el animal que predomina en este parque es la iguana y le sigue el mono colorado. Mi gente de La Carrandanga, en este parque lineal también podemos encontrar un teatro donde las familias vienen todos los días, y también encontraremos imágenes precolombinas en la Avenida Primera. Estas hermosas esculturas precolombinas las puedes encontrar en el Parque Lineal de la zona norte, cerca al barrio El Recreo. De verdad son dignas de tomarse una foto cualquier día de la semana porque llega mucho turista. Cuando me refiero que Montería está cerca del mar es porque está cerca de las playas de Arboletes, Antioquia, y también está cerca de Coveñas, Sucre. Estamos hablando de que las playas de Arboletes, Antioquia, están aproximadamente a 40 minutos de la ciudad, y también colinda con las playas de Coveñas, Sucre, que está aproximadamente a 1 hora y 40 minutos. Ahora hablemos de la gente. El monteriano se caracteriza por ser una persona que le gusta el deporte, por eso tenemos cerca del centro comercial Alameda del Sinú la Villa Olímpica. Es un complejo deportivo de aproximadamente 1 kilómetro de longitud. En esta villa deportiva también podemos encontrar una piscina olímpica para nadadores profesionales. Aquí hacen prácticas todos los días para que puedas aprender a nadar. Este hermoso y moderno complejo deportivo también cuenta con cancha de tenis, pista de patinaje, cancha de fútbol y también un estadio de béisbol. Ahora, no se nos puede olvidar que Montería también tiene un estadio profesional de béisbol, se llama el Estadio 18 de Junio, que hace más de 40 años este estadio es el estadio principal de Montería y que vienen a jugar grandes jugadores desde otros municipios del país. La ciudad de Montería en los últimos 10 años ha tenido un avance muy positivo, sobre todo en la infraestructura de la ciudad, que son los puentes y carreteras. Bueno, mi gente de La Carrandanga, y no me podía despedir sin antes invitarte a que conozcas Montería. Montería es una ciudad muy tranquila, llena de gente amable, trabajadora y sobre todo colaborativa. Ven, te invito a que conozcas Montería y de paso vayas y conozcas las diferentes playas como Moñitos y San Bernardo del Viento. Bueno, mis queridos amigos, por el momento me despido y no dejes de suscribirte a nuestro canal. Soy Kevin Méndez y esta es La Carrandanga, el canal del pueblo.